¿no? El estado del equipo, bien, con muchas ganas de jugar el partido, con ganas de dar una alegría a la afición, bueno, pues, de sumar una victoria que sería importante en la lucha por permanecer en la categoría. Y nada, todos en perfectas condiciones. Espero que en el último entrenamiento que hagamos hoy no haya ninguna incidencia y todos bien, preparados para afrontar el partido. ¿Qué nos puede contar de Valladolid? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cómo le podemos pagar? ¿Cómo le podemos crear peligro? Pues Valladolid lo que tiene es que es un equipo muy, muy potente en su casa. Ha ganado todos los partidos, ha ganado 13 partidos en casa, no ha perdido nunca y solo ha ganado 3 fuera. Lo que quiere decir que, bueno, creo que tenemos una oportunidad de que esa debilidad que tienen fuera de su casa para nosotros sea una fortaleza y poder ganar el partido. Nos hicimos un muy, muy buen partido contra ellos en Valladolid, llegamos a la prórroga, nos ganaron de 2 puntos, que además creo que es la ventaja más corta que ha habido de un equipo jugando allí en Valladolid. Y creo que aquí pues tenemos que intentar que no nos pase lo que nos pasó allí, que estuvimos bien, estuvimos en todo momento en el partido y al final, pues tanto al final de los 40 minutos como en la prórroga, pues se nos fue el partido. Creo que estamos bien, estamos con muchas ganas y al final, pues bueno, mañana. Creo que Valladolid tiene un equipo también. Siempre hablamos de lo mismo, muy físico, pero es que es así. Ellos son físicos, tienen un estilo de juego muy peculiar que no es habitual en la liga, con muchas salidas de indirectos, con no demasiado juego de bloqueo directo y bueno, pues dirigidos por, yo creo que el mejor entrenador de la liga, que es Paco García. Al final. Creo que es un muy buen equipo, pero que nosotros vamos a tener nuestras opciones de ganar aquí en Almansa. Yo quería preguntarte precisamente por Valladolid, escuchando un poco a Paco García en la previa del encuentro, hablaba de que llegan también muy mermados en el juego interior, sin Cabasele, le parece que Allen tampoco estaría, no sé, ¿tú qué opinas al respecto? Es una buena oportunidad también para hacer daño ahí. Sí, bueno, Cabasele no va a estar porque le han operado ayer o esta semana. Allen va a estar seguro, está entrenando y va a estar. Entonces, bueno, él habla de debilidad en el juego interior. Bueno, ¿qué quieres que te cuente yo? Yo creo que no, con Enguessan y con Allen no son demasiado débiles en el juego interior. Luego, bueno, tanto Kuiper como De La Fuente son 2-4 rocosos, son duros y bueno. Yo debilidad no la veo por ningún sitio. Debilidad sería estar como estamos nosotros, cuartos por la cola. Ir sextos, no veo un equipo muy, muy débil en el juego interior ni en el juego exterior, donde Pansar cada jornada. Lo hace mejor, bueno, Mike Torres, bueno, y luego todos los tiradores que tienen, tanto Greg Gant, bueno, pues al final dices, bueno, pues la debilidad en el juego interior relativamente puede ser débil quizás contra los equipos de arriba, pero contra nosotros, bueno, creo que no hay tal debilidad. Tino, supongo que este partido ya podemos decir que es una final para nosotros. A partir de ahora ya cada vez quedan menos partidos y este equipo, Valladolid, es de los llamados a estar, vamos, a estar arriba, pero este también es de nuestra liga, como tú decías. Bueno, ya sabes, todos los equipos son de nuestra liga porque somos 18 y jugamos la misma liga, pero lógicamente, pues es un equipo de la parte de arriba que está haciendo muy bien las cosas y que bueno, en teoría, pues está por encima nuestro por algo. Una final, bueno, tenemos 9 finales, si quieres llamarlo así, pero tenemos que ir pensar en el siguiente partido solo, que nos quedaría este partido y ya está.
No podemos pensar en nada más, pensar en que luego tenemos dos desplazamientos, ni nada, ni nada. Tenemos que pensar que el sábado tenemos que dar todo de nosotros para ganar a Valladolid y que sería muy, muy importante y no sería definitivo, ni ganando ni perdiendo. Ni ganando ni perdiendo sería definitivo de nada. Porque al final, bueno, la LEB siempre te da oportunidades, siempre te da oportunidades. Y cosas que piensas que son imposibles, al final ocurren y pasan. Y equipos o partidos que piensas que están ganados o perdidos, pues es al revés. Y equipos que piensas que están muertos renacen y otros que piensas que están mejor, pues van para abajo en las últimas jornadas. Bueno, es así. Yo no creo que sea definitivo, pero sí que una victoria nos pondría, bueno, las cosas, nos allanaría las cosas mucho. Tino, aparecía en el roster Tadas Kararinas. No sé qué nos puedes contar acerca de este pívot lituano, que imagino que llegará para reforzar el tramo final de temporada y si estaría disponible ya. Pues en principio está inscrito y bueno, estamos esperando papeles y tal. En principio no estaría para esta jornada, pero bueno, teníamos que apuntalar el equipo. El final del periodo de fichajes finaliza hoy a las 2 de la tarde. Y bueno, pues en previsión de posibles contratiempos, pues hemos decidido traer a un jugador más. Bueno, ya en breve habrá más información sobre el tema y es lo único que te puedo decir. Pues mucha suerte para el partido de este sábado y animamos a toda la gente que se venga a la Bombonera a animar. Venga, muchas gracias.